En este mismo momento estamos recibiendo la ejecución cuatrimestral del último, ¿verdad? Y estamos analizando y supuestamente hay inversiones, pero tenemos que mirar los montos que se están pagando también eso. Sí. Hay que hacer los controles pertinentes. Y esas cosas nosotros ya habíamos solicitado un informe a través de un documento, ¿verdad? Para que nos informe si realmente no se presentaron las rendiciones de cuenta correspondientes al 2016. El viernes pasado teníamos que tener la reunión correspondiente con el intendente, pero por compromiso del intendente no tuvimos la reunión en la Junta y estamos viendo en esta semana para tener una reunión con los 12 concejales y más el intendente a ver en qué situación se encuentra la rendición de cuenta de Fonacide de 2016. Para la Junta Municipal estamos teniendo un presupuesto de 500 millones de guaraníes. Por decirte, 300 millones para muebles, para equipo de informática completo y 200 millones para terminar en sí la Junta Municipal. Y el estado de la obra, nosotros el techado en sí, el techo que se hizo está en precarias condiciones, ¿verdad? Que se tiene que mejorar bastante y hacer más segura esa estructura.